Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Ascensor UABC, un programa sobre el quehacer universitario. Mi nombre es Santiago Alonso y es un placer acompañarlos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en un programa más de Ascensor UABC. Y en esta ocasión traemos para ustedes un segundo proyecto especial con el tema de divulgación científica. Compartiremos nuevamente dos entrevistas especiales con grandes exponentes de la divulgación científica, Julieta Fierro y Pepe Gordon, además de cápsulas especiales realizadas por nuestros compañeros de Comunicación Pública de la Ciencia. Así que no te me despegues y sigue con nosotros a lo largo de este tu programa. Esto es Ascensor UABC. Comencemos. ¿Por qué es importante la divulgación científica? Conozcamos qué nos dijo la doctora Julieta Fierro, una de las principales divulgadoras científicas en nuestro país. Acompáñenme a verlo. Hola amigos, soy Manuel Félix y me encuentro con la doctora Julieta Fierro, una estrella en nuestro país de la divulgación científica. Ella es astrónoma, orgullosamente mexicana, y bueno, estuvo dando una conferencia aquí en la Feria del Libro de Tijuana, una conferencia muy amena, muy divertida, muy dinámica. Y doctora, para mí es un placer poder entrevistarla y preguntarle sobre las inquietudes que tenemos sobre esta importante labor que es el divulgar la ciencia. ¿Por qué es importante acercar o divulgar la ciencia para que llegue a todos? ¿Por qué es importante hacer ese trabajo? Porque es muy sencillo, estamos acabando con el planeta. Todo lo que se nos da gratis, lo aniquilamos. Ya lo único que nos queda es la atmósfera y le estamos dando en la torre. ¿Qué solución es la única que tenemos? La innovación. Hacer productos como los celulares que muchos de ustedes tienen, que son relativamente baratos, multifuncionales. Tú imagínate la diferencia que era antes mandar una carta por ferrocarril y ahora poder mandar un mensaje. Y la innovación surge de la ciencia básica, con los jóvenes que buscan ideas, buscan soluciones, trabajando todos juntos. Así es que si nuestro la gente tiene una cultura científica, va a haber más innovación y es más probable que salvemos al planeta. Así es, pero también sabemos que las personas que nos interesa hacer la divulgación científica, el periodismo científico, a veces nos enfrentamos a diversos retos. Y uno de esos es que a veces los medios tradicionales de comunicación, como la televisión, como la radio, a veces no ofrecen este espacio para este tipo de trabajos porque no hay un público. Bueno, ellos no piensan que hay un público que desee este tipo de información. Me gustaría que nos platicara cómo ve ese reto que enfrentamos las personas que nos interesa hacer este tipo de trabajo. No, pues tienes razón, hay pocos espacios, pero los poquitos que hay, hay que aprovecharlos. Y también hay que aprovechar las redes sociales. Que son, pues bien lo dicen por ahí, ¿no? Benditas redes sociales, que son las que nos ayudan a expandir el conocimiento de la ciencia, ¿no? Y maestra, también, ¿qué opina? ¿Qué consejos nos daría a aquellas personas que vamos iniciando en el mundo de la divulgación científica? ¿Cuáles serían sus consejos para ser un buen divulgador? Pues mira, que lean lo más posible de ciencia, para que sepan de muchos tópicos, que cuando hagan un producto de divulgación piensen en la persona a la que va dirigida. Que traten de que sea correcta la información, pero que sea sencilla y al punto. Y que no copien, que sean ustedes innovadores. Muchas gracias, maestra, por esta entrevista. ¿La podemos encontrar en redes sociales? Claro, sí, claro que sí. Tengo un curso de astronomía a distancia
en YouTube, si pones Julieta Fierro, ahí es astronomía y está el curso. Y estoy por empezar un curso a distancia de cómo divulgar la ciencia. ¿Este curso va a ser a través de? También así, abierto, en YouTube. Ya empecé a grabar las primeras clases. Y empieza haciendo pies de figura, después haciendo tweets, después escribiendo textos pequeños, haciendo entrevistas, lo que tú estás haciendo, haciendo presentaciones, en fin. Va a ser con la UNAM. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. El director general del CICESE, Guido Marinone, dice que el impacto de la ciencia y la tecnología ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana de los investigadores. Se forman para entender y explicar nuestro entorno, aportan conocimientos que transforman y benefician a nuestra sociedad. En el CICESE se estudia el mar y la tierra, el medio físico y natural. Es un centro CONACYT con más de 40 años de experiencia y realizan investigación para adquirir conocimiento y hacer frente a los retos que presenta la sociedad. En el Departamento de Innovación Biomédica del CICESE labora la doctora Carolina Álvarez, que durante su carrera académica se ha enfocado en el estudio de proteínas mitocondriales que se encargan de transmitir las señales provenientes de las hormonas sexuales hacia la célula. Su investigación busca caracterizar estas proteínas con el fin de utilizarlas como blancos terapéuticos para tratar enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Yo siempre supe que quería ser científica. Desde que cuando eres niño y estás como fantaseando en qué vas a hacer cuando seas grande, yo siempre supe que quería ser investigadora. Y siempre supe que iban a ser ciencias exactas, ¿no? Me gustaba la ciencia, nada más no estaba muy segura qué ciencia, ¿no? Qué área. O sea, yo igual podría haberme enamorado de las matemáticas también, pero, pues, un poquito de influenciada por mi hermano y luego por mi preocupación hasta por el medio ambiente, entré a biología y luego ya las cosas se fueron afinando, ¿no? Pues, un poquito también lo que te da la vida, ¿no? Las circunstancias en las que estás y ya lo vas adecuando, ¿no? Bueno, aquí en el CICESE yo estoy estudiando un tipo de proteínas mitocondriales. Son las proteínas que se encuentran en una parte muy específica de la célula que se llama mitocondria, que es donde se produce la energía. Y estas proteínas que están en las mitocondrias tienen la particularidad de que reciben las señales, o son las receptoras de las señales de las hormonas femeninas, de las hormonas esteroides como estradiol y progesterona. Entonces esa es la liga a la plática que voy a dar hoy, ¿no? Yo estudio proteínas mitocondriales, pero son unas proteínas que transmiten las señales de las hormonas esteroides. Entonces, de hecho, la mitocondria, este organelo que produce la energía en la célula, responde a las hormonas femeninas, responde de manera positiva. Entonces, en la medida en que hay hormonas femeninas como estradiol y progesterona, la mitocondria se ve beneficiada y produce más energía, ¿no? Diciéndolo de una manera muy resumida. Entonces, yo lo que quiero hacer o lo que estoy tratando de hacer aquí es caracterizar estas proteínas que están poco estudiadas y utilizarlas como un blanco terapéutico para poder tratar enfermedades que están asociadas a la disfunción mitocondrial. Y este grupo de enfermedades es muy grande, o sea, incluye las enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, también incluye enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, y también se puede aplicar al proceso del envejecimiento en el entendido de que todos vamos a envejecer, pero podemos envejecer dignamente, ¿no? Entonces, en resumen, pues lo que yo quiero hacer es utilizar estas proteínas, estos receptores mitocondriales, para poder a lo mejor mitigar síntomas de algunas enfermedades o prevención, ¿no? También. Entonces eso es a grandes rasgos lo que estoy haciendo aquí. Cuando estaba haciendo la maestría, yo de hecho estaba trabajando ya estaba en biomédicas, ¿no? Pero estaba trabajando en cáncer de cérvix. Mi tesis de maestría fue sobre un tratamiento antitumoral que mataba a las células tumorales de cérvix. Durante mi maestría, pues ya escribiendo la tesis y haciendo la parte medular, la discusión de la tesis, me di cuenta que muchos de los efectos de este compuesto, es una cumarina, es un compuesto natural, muchos de esos efectos atravesaban la mitocondria, muchos de esos efectos tenían que ver con este granelo, entonces empecé a leer mucho de la mitocondria y me empezó a gustar, me empezó a interesar mucho porque hace un montón de cosas, ¿no? Entonces,
cuando me di cuenta de esto, yo le planteé mi propio proyecto de doctorado al que en ese tiempo era mi tutor, el doctor Cervón en la UNAM. De hecho, esto es un poquito sui generis. Generalmente a un estudiante de posgrado se le da el proyecto. Existe este proyecto que hacer y pues tú lo vas a desarrollar, ¿no? Yo tuve suerte de que a mí se me ocurrió algo y mi jefe en ese entonces fue, confió en mí y me dijo, bueno, yo lo financio y tú hazlo, ¿no? Pero bueno, entonces mi proyecto de doctorado fue ver si estas proteínas mitocondriales que reciben la señal del estradiol, de las hormonas femeninas, que se llaman receptores de estrógenos, de hecho, yo lo que quería ver es si había cambios en estas proteínas durante el envejecimiento en el cerebro. Esto por observaciones que se han hecho de que las mujeres posmenopáusicas tienen problemas en la cognición, en la memoria, etcétera, ¿no? Por no decir el resto de los síntomas que tienen. Entonces, obviamente el trabajo pues no lo hice en humanos porque pues todavía no podemos sacarle el cerebro a los humanos. Lo hice en un modelo animal, trabajé con ratas y tuve resultados súper interesantes, ¿no? Al parecer estas proteínas no se mueven, se mantienen durante el envejecimiento, lo cual abre esta posibilidad de poder usarlas en individuos viejos o individuos grandes. Entonces, esto es lo que a mí me llamó la atención. Ok, estas proteínas existen, siguen existiendo en el cerebro. Quiere decir que yo puedo darle una señal de estradiol a una neurona y va a seguir respondiendo de manera positiva. Entonces ahí se me ocurrió que podrían ser blancos terapéuticos. Y cuando me hablaron para concursar por esta plaza en la que estoy ahora, pues fue lo que planteé que quería hacer, abrir esta línea de investigación sobre proteínas mitocondriales sensibles al estradiol y usarlas como blancos. Este es el Departamento de Innovación Biomédico, entonces parte de lo que se espera de nosotros es que patentemos y hagamos mejoras a medicamentos o hagamos nuevos medicamentos, ¿no? Todo es biomedicina, es tratar de innovar y mejorar lo que ya existe o hacer cosas nuevas. Entonces, pues mi línea, de hecho, viene de un interés pues bien antiguo, ¿no? Desde la maestría, nada más lo he ido afinando. Lo ideal sería tener moléculas de estrógenos hechas, modificadas específicamente para que solamente tengan efectos sobre la mitocondria y se puedan utilizar para mitigar los síntomas de las enfermedades que te decía o prevenir diabetes. O sea, usarla como balística. Usarla como una molécula que solo vaya en la mitocondria y la proteja la función y por lo tanto se genere más energía, por ejemplo, o se prevenga la producción de el estrés oxidante, por ejemplo, ¿no? Oímos mucho hablar esto de los antioxidantes. Bueno, el estradiol de hecho puede funcionar como un antioxidante. Entonces, a fin de cuentas, lo que yo quiero es un tratamiento, es utilizar algo mitodirigido a base de hormonas para tratar enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial. Eso es lo que quiero que suceda, ¿no? en algunos años y patentarlo, por supuesto. Y pues muchas gracias a todos ustedes, a Pint of Science y a mis hormonas. Gracias por una vez más permitirnos acompañarnos durante estos momentos en sus hogares. Sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo por cuidarnos y seguir las recomendaciones para estar seguros. Así que no te me despegues y sigue con nosotros a lo largo del programa. En nuestra rutina diaria nos preocupamos por diferentes cosas: la familia, los estudios, el trabajo y hasta el tránsito. Pero rara vez nos preocupamos por nuestra salud. Distintas enfermedades ponen en riesgo nuestra vida, pero ninguna como la diabetes, la cual, de acuerdo con el INEGI, es la segunda causa de muerte en México y la tercera en Baja California. Los alimentos que comemos se convierten en azúcar, es decir, glucosa, que se libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como un transporte que permite que el azúcar en la sangre llegue a las células del cuerpo para ser usada como energía. Existe la diabetes tipo 1, la cual es causada por una reacción autoinmunitaria, es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo por error, lo que impide que produzca insulina. Por otro lado, con la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente,
y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Sí, yo soy la doctora Ana María Valles Medina. Estoy como profesora investigadora en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Sí, la investigación se llama Retos por Vencer de una intervención psicoeducativa en familias de pacientes viviendo con diabetes. Y logramos trabajar con 4 familias a la vez. Entonces, esta señora, dijo, yo, ¿quieren venir a darnos un curso? Perfecto, nosotros necesitamos pues saber más sobre el padecimiento, queremos escuchar a psicólogos, realmente nunca nos habían mandado psicólogos a que nos vean a nosotros, no nada más de la diabetes, sino de nosotros, qué queremos, qué pensamos, cómo estamos viviendo esa enfermedad. Entonces, ella se comprometió a juntarnos junto a 4 familias y convocaba una vez por semana, eran sesiones de 2 horas. Estuvimos haciendo 6 sesiones más o menos, se hicieron. La diabetes es una enfermedad crónica que puede ser heredada de generación en generación. Sin embargo, las personas subestiman el riesgo y tienen pocas precauciones, lo cual no solo los vuelve más vulnerables a padecerla, sino que también influyen en gran medida a que sus familiares con diabetes descuiden sus tratamientos. Me daba mucha sed por las madrugadas y sentía mucho la saliva muy amarga. Ya fue cuando tuve que acudir al doctor, me hicieron análisis y resultó que tenía el azúcar muy elevada. Y se me determinó que tenía diabetes tipo 2. Mi mamá la tuvo, mi abuela la tuvo y así sucesivamente, pues ahora sí que por eso sé que era propensa a la diabetes. Entonces es el cómo se da el darse cuenta. Y en este caso no nomás de los pacientes, era de los familiares. De los familiares que dicen, bueno, ¿qué tan en riesgo te percibes que te vas a padecer diabetes? ¿Qué tanto te estás cuidando para no padecerla? ¿Sabes cómo cuidarte? La diabetes puede presentarse por varios años de manera silenciosa. Esto significa que a veces no presenta síntomas, pero con el tiempo pueden aparecer tendencia a infecciones en la piel, aumento de la sed, pérdida de peso, aumento del apetito y aumento de la producción de orina. Hubo mucho interés, mucho entusiasmo y entonces cada sesión pues los psicólogos empezaban pues a ver, queremos saber cómo, ¿tú qué piensas de tu enfermedad? Entonces, en la terapia gestal lo que tiene es que hace que las personas te digan, te platiquen o se analicen a sí mismo y digan cómo están viviendo su padecimiento, qué piensan de él. Pues me ha afectado en que no, digamos, no puedo salir así muy lejos porque tengo que inyectarme. No tomar mucha medicina, o sea, cuidarme pues lo más que se pueda. Pues que te va dañando psicológicamente porque vas viendo escenas con familias diferentes, cómo terminan y estás propenso a terminar tu vida. Y hablaban de qué tan difícil se les hacía a ellos abandonar una costumbre y pues la comida es muy rica. Entonces ellos te decían, pues es que la comida es rica, bueno, pero hay formas, puedes hacer rica, pero comida más saludable y hay que aprender a comer diferente. Existen diversos tratamientos que pueden ayudar a prevenir y controlar la diabetes, como lo son plan de alimentación saludable, actividad física, tratamiento farmacológico y educación acerca de la enfermedad. Bueno, yo digo que me he cuidado, ¿verdad? Pero en no hacer cosas así muy exageradas, ir con mi ritmo al que puedo y pues comer sano. En que ya debes de tener más cuidado, por ejemplo, en las heridas, cualquier herida pequeña que sea, debes estarla revisando constantemente, que no se te infecte,
te vaya sanando, pero ya es más tardado para que sane tu herida. Por ejemplo, a mí me pasó el caso de mi pie, se me estaba queriendo desarrollar como pie diabético, pero con el apoyo de mi familia salí adelante. Se le responsabiliza también demasiado al paciente. Dice, bueno, pues si no haces ejercicio es porque no quieres hacer ejercicio. Y a veces no es tan fácil para ellos hacer ejercicio. La familia tiene que... Ahora la familia necesita comer bien. Uh-huh. O sea, no está haciendo... No por hacerle un favor al que tiene que estar comiendo saludable. Todos necesitan comer saludable. Y eso es lo que no ven. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Para no sentirme excluida de la familia, como lo mismo que todos están comiendo. Es importante no dejar de lado el factor psicológico ni el apoyo familiar, ya que si se hace un trabajo en conjunto para cuidar la alimentación y el estado físico, entonces no se tendrá una sensación de desplazamiento y mejorará la calidad de vida. La diabetes no es el final de tu vida, es solo otro capítulo más. Hola amigos de Ascensor UABC, los saluda Manuel Félix y me encuentro con el maestro José Gordon, quien es un importante divulgador científico y cultural en diferentes medios nacionales de nuestro país. Él ofreció una charla sobre su libro El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, aquí en la Sala Federico Campbell del SECUT. Maestro, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Qué le pareció el público tijuanense? Bueno, la receptividad habla de una fina sensibilidad y de que ya son 37 años de que están organizando esta feria del libro, y esto habla de un cultivo muy especial, porque no en todos los lugares hay este aprecio a lo que quiere decir un libro, que es más que nada la circulación de ideas, la circulación de imaginación, la circulación de conocimiento, y eso se aprecia profundamente en la receptividad y la sensibilidad de este público aquí en Tijuana. Maestro, ¿qué nos pudiera platicar brevemente sobre lo que vamos a encontrar en su reciente libro? Son las investigaciones más recientes de la ciencia en torno a un sueño viejo que viene desde Einstein y tal vez hasta más lejos, pero en la ciencia viene desde Einstein claramente, que es el sueño de ver si todo, más allá de las apariencias, podría estar unificado, podría estar integrado. Fue el sueño de Stephen Hawking, ha sido también el sueño de la teoría de cuerdas, y cuando parece que ya se está estrellando el sueño, siguen habiendo nuevas versiones que nos plantean que existe, más allá de lo que pensamos, esta posibilidad. Y lo interesante es también ver cómo es el sueño que ha nutrido también a los más grandes poetas y a los más grandes artistas, saber si podemos tener una especie de abrazo en el latido más profundo de la vida. Este es el sueño que nos ha dado el arte, lo podemos atestiguar claramente tanto en Jorge Luis Borges como en Walt Whitman, también lo podemos atestiguar en Octavio Paz. Es el sueño de lo que Paz diría, ese nivel a donde yo soy, tú somos nosotros, ese nivel en donde estamos entrelazados, entretejidos profundamente. Maestro, sabemos que usted lleva muchos años trabajando en la divulgación científica, en la divulgación cultural, incluso ha ganado el Premio Nacional de Periodismo. Sí. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrenta en la actualidad el periodista cultural? ¿O cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las personas que queremos hacer periodismo cultural y periodismo científico? Esta es una muy buena pregunta. El más grande reto es ampliar nuestra mirada, ensancharla con mapas tan interesantes y profundos que verdaderamente nos permitan resonar con un auditorio que tiene más inteligencia y sensibilidad de la que imaginamos. El reto es descubrir algo que planteaba de una hermosa manera el poeta Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque lo mires tú, es ojo porque te ve. Entonces, nuestro punto de partida siempre tiene que ser la mirada inteligente y sensible de quien tenemos enfrente, y el poder narrar las historias, tanto de ciencia como de cultura y de arte, que nos están haciendo ensanchar nuestra mirada
para poder generar lo que hoy en día urge en una sociedad tan fragmentada como la que vivimos. Precisamente crear colectividades de imaginación y conocimiento. ¿Por qué es importante entonces hacer llegar la divulgación científica, la divulgación cultural a las sociedades en general? Sabemos que en nuestro país, bueno, no es muy común que los medios de comunicación tradicionales abran estas, las puertas a las personas que queremos hacer este tipo de periodismo. ¿Por qué es importante que se abran estas puertas para llegar a la sociedad? ¿De qué manera es importante el periodismo cultural y científico en la, para la sociedad? Fíjate que esto creo que lo planteaba muy bien un científico experto en telecomunicaciones que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India. Él se llama Sam Pitroda. Él decía que el problema que tenemos es que poseemos una mentalidad del siglo XIX, tenemos procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Para enfrentar los retos de las necesidades que hoy tenemos en términos de sociedad, me parece muy importante que compartamos información. Antiguamente se planteaba que información es poder organizativo, pero Sam Pitroda pone un énfasis muy interesante que cambia todo el concepto. Decía, no, información no es poder organizativo. Compartir información es poder organizativo porque entonces ayuda a estructurarnos como sociedades en términos más coherentes, más inteligentes y con soluciones creativas. De hecho, yo creo que lo que tenemos que lamentar profundamente es que detrás de las grandes crisis que vivimos, ya sean crisis económicas, sociales y políticas, lo que estamos viendo que subyace en todas estas crisis es una gran crisis de imaginación. Y por ello entonces la labor del periodismo científico y cultural es necesaria porque ensancha la mirada y casi se coloca para que tenga éxito en el nivel de volverse también un arte de la comunicación, de la cultura, un arte de la comunicación de la ciencia, porque el arte nos conecta y nos vincula en niveles más profundos que los discursos superficiales. Así es, maestro, no podríamos obtener mejor respuesta. Por último, ¿qué consejo nos podría brindar a las personas que estamos interesados en hacer periodismo cultural y periodismo científico? Leer mucho, ver muy buen cine, acercarnos a los amigos que despiertan nuestras inquietudes de conocimiento, reunirnos con los maestros en los que de repente vemos una mirada que nos invita a conocer más. Creo que eso es lo más importante, el abrirnos a mundos tan interesantes, tan fascinantes, que realmente nos permitan compartir mapas que sean valiosos para los demás. Si no tenemos un intenso mundo rico en nuestro interior, un intenso mundo de conocimiento y de imaginación, no vamos a poder comunicar la chispa de la mirada, de la imaginación y el conocimiento en nadie. Primero tiene que morar en nosotros mismos y para ello de verdad no hay nada más que plantear que la imaginación llama a la imaginación, el arte llama al arte y esto, la buena noticia es que es intrínsecamente atractivo. Cuando lo descubrimos no hay vuelta de hoja. Muchas gracias, maestro, por concedernos esta entrevista. Bienvenido a Tijuana y bienvenido a la Feria del Libro de Tijuana. Muchísimas gracias, de verdad. Reportó para Ascensor UABC, Manuel Félix. Y aunque es una pena, ha llegado la hora de despedirnos. Esperemos que hayas disfrutado de este tu programa especial sobre la divulgación de la ciencia. Por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde podrán encontrarnos como Sensor UABC, donde seguiremos compartiendo información oficial de la universidad. Mi nombre fue Santiago Alonso y esto fue un episodio más de Sensor UABC.